Bien, sigo este conversatorio siempre interesante con el licenciado Alex Jiménez, director del semanario Primicias, semanario nacional e internacional, ¿verdad? Con la verdad siempre. Qué bueno conversar sobre estos temas. Quiero brevemente también enviar unas felicitaciones de parte de mi amigo Máximo Padilla y del CODET, el Comité del Dominicano en el Exterior, a los miembros de la plancha que encabezó, ¿verdad?, Mercedes Castillo en el CDP, en el Colegio Dominicano de Periodistas, que resultó ser la ganadora, de parte de Máximo Padilla y del CODE, el Comité de Dominicanos en el Exterior. ¡Qué bueno! Mire, ¿y qué le pareció esto? Digo, yo decía hace unos días acá que la noticia era que perdiera Gonzalo, no que ganara, porque cuando usted tiene una pelea, el manager a su favor, lógicamente que usted va a ganar. Para mí, el triunfo de Gonzalo era una crónica anunciada. Mira, aquí hay una persona que yo sé que quiere decir algo sobre esto. Vamos a ver. Adelante. Pero yo quiero que Capellán me baje, por favor, el volumen de su televisor, por favor. Mira, es que no se puede así. Él dice que yo no lo quiero dejar hablar. No es que no lo quiero dejar hablar. Todo el que llame, por favor, que baje el televisor, el volumen, y se exprese con cordura, con respeto, y diga su parecer. Pero si usted llame y lo que esté escuchando un televisor a todo volumen, miren, óigalo otra vez. Buenas tardes. Bájeme, por favor, el televisor, señor Elvis. Por favor, adelante, dígame. Dígame. No, que tiene una personalidad tan importante que no sé si representa al Cibao, que lo que diga, habló de chicharrón y cosas así. Bueno, el problema es que estamos conversando con el director de Primicia, un periodista de fuste, conocedor de la realidad dominicana, sobre todo de la gastronomía, no solamente de la vida económica. Productos nostálgicos. Sí, dígame. Pero es que ustedes son gente que está en el medio. Tuve en Constanza ya, en Jarabacoa, no sé, pero tú eres una persona importante para la ciudadanía. Y estamos, que lo que tú digas aquí en televisión, te creemos todo. Muchas gracias. Elvi, mira, fíjate bien. En este viaje que yo di a Jarabacoa recientemente, este fin de semana pasado, me encontré con este caso. Sí, sí, comí torta, compré escobas que se venden ahí, cerca, sí, muchísimas escobas. Sí. Óyeme esto, Elvi, escúchame, Elvi, mira. Póngame, por favor, esta realidad de este niño, que no es ya un niño, tiene 19 años, ¿verdad? Esto me partió el alma, esto fue en el cruce de Piedra Blanca. Ese jovencito tiene 19 años. ¿Ustedes se imaginan el esfuerzo, el sacrificio que ha tenido esa madre, una madre viuda, para mantener vivo ese niño, ese joven? 19 años, lo que implica en términos de compromiso. Y nosotros fuimos allí gracias a una colaboración de mi amigo Delfín Mena, que vive en Yonker, y me mandó una colaboración para que la tradujera en alimentos. Vamos a seguir viendo. Mire, le compramos ahí sardina, le compramos espagueti, le compramos leche, le compramos, ¿qué fue? Pamper, le compramos, bueno, todo lo que un niño en esas condiciones, una persona, miren ahí parte de lo que llevamos, que ahí está Eduvige descargando el asunto. Y su madre que está ahí, que se llama Muñeca, se alegró muchísimo. Ellos viven en la parte de atrás, en un barranco prácticamente que viven. Entonces yo quiero, si es posible, miren, yo le puse ese mensajito, si tú te animas a colaborar, llámanos. No queremos dinero, Dinero no queremos. Lo que queremos es que ustedes nos manden comida, alimentos, que me manden pamper, que me llamen toallita. Ropa. No, la ropa también es innecesaria porque no se le puede vestir. Sí, tiene una situación especial. Es una situación muy tremenda, muy, muy lacerante para el alma. Pero la alimentación es fundamental. Sí, la alimentación. Y yo quiero que Elvis, dime Elvis, que tú me mandes algo. Ya ¿sí? Yo te dije, te prometí para tu mujer que yo voy a comprar con todo, Eduvige,
mía, pa, es la dirección y todo lo que tengo y ya. Eso es, entonces cuídateme mucho. Que tú no eres una persona que no tiene un programa abierto, sino el personaje que tú tienes es muy importante para ti y te lo pedí, digo yo. Es una persona que no está en política, no está en nada. Ok. Ya. Okay. Gracias, Elvi. Cuídateme mucho. Mire, eso es dramático. Terrible. Eso es terrible. Eso, imagínense una madre viuda con tres niños. Una madre héroe, ¿eh? Esa madre de ese. Entonces no queremos, joven. Consíganos sabanita, consíganos, si usted tiene un aire acondicionado, aún sea de medio uso, porque hay electricidad en la casa y es un calorazo tremendo. Por ahí se ve un viejo abanico, que es lo único que tiene este muchacho para refrescarse un poco, ¿verdad? Entonces esperamos, por favor, de la colaboración de todos ustedes. No me manden dinero. El que vive en los Estados Unidos, que vaya a Salcedo Cargo Express o que vaya al Conde Express y me envíe eso. No le podemos regalar una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque él no resiste estar sentado. Esa es la posición de él. Esa es la posición normal, del natural, lamentablemente, pero es así. Entonces dígame lo del asunto de Gonzalo, ¿en qué? Era una crónica anunciada. Sí. Y ahora se plantea una lucha entre el poder y un político opositor desafiante. Dentro del mismo partido. Dentro del mismo partido. Son los dos escenarios. Vimos al doctor Leonel Fernández desafiante en La Romana. Bueno, es que lo han querido también acorralar, en cierto modo. Y vimos también a un el ingeniero Castillo, Gonzalo Castillo, diciendo que va a arrasar el 6 de octubre. Que eso está por verse. Bueno, ahí es que van a votar. Y digo que está por verse porque, por ejemplo, miren, estos resultados que vamos a colocar en pantalla, que reitero, me lo enviaron dos personas muy ligadas a Gonzalo Castillo, que defienden mucho a Gonzalo. Miren, si esto es cierto, si estos son los resultados, o si los resultados andan de manera tendencial por esa línea, es preocupante el triunfo de Gonzalo Castillo. Faltando 27 días, sobre todo. En las encuestas, en esta encuesta que hace referencia a sus amigos, Gonzalo logró un 31%, 32%. 32% es lo mismo, redondeando. Pedro Animal, redondeando, 31.6 igual que 32. Porque no, ahí no hay mitad, no hay medio hombre ni medio mujer. Francisco Domínguez Brito, un 11%. Radamés Segura, un 5.3. Andrés Navarro, un 4.6. Temo Montaz, 2.8. Marisa Hernández, 2.4. Falta ahí, ¿sabe quién falta ahí? Manuel Crespo. Que debe andar un poquito entre el 2.4 y el 2.8. Entonces, un dato que hay que tomar muy en cuenta es la categoría ninguno. Quienes respondieron ninguno. Y aquellos que dicen que no sabe o que no le interesa eso. Si usted suma el ninguno, 22.9, estamos hablando de 23%. Si usted suma la otra expresión porcentual, de no sé o no me interesa, no contestó, 19.1, eso suma usted que economista. 41 y pico. Es decir, eso. Que está por encima de quien han dado como ganador, supuesto ganador. Pero ahí hay también un corrientazo con una información que aparece. Pero déjeme agregarle algo. Y si algunos de los precandidatos brincara y no se quedara en el grupo de Danilo, todavía la diferencia va a ser mayor. Pero hay un corrientazo ahí con unos números que presenta. Radamés Segura, ¿qué? Fue administrador de la CDE y Temito Clemontaz. Sí, pero a Radamés lamentablemente se le fue la luz. Pero que pongan ahí, que pongan el gráfico para decirle cuál es el corrientazo. Ahí está. Ahí tiene Radamés Segura, un candidato que no hizo la campaña, que hizo Temo, 5.3%. Ah, sí, ahí es que hay Temo, un cable cruzado ahí. Temo. Sí. Temo que gritó y se radicalizó y parece que se aparece con 2.8%. Y yo quiero preguntar en este programa,
que cómo fue que surgió el corrientazo. Pero fue duro, sí. Fue duro. Temo debe estar pensando hoy que cómo le ganó Radamés. Claro. Y yo me imagino que si Reinaldo se hubiese quedado, en función de lo que es su historial político, de su experiencia política y de su significación en el PLD, debió estar un poquito compitiendo más arriba. Y hay otro corrientazo. ¿Cuál es el otro corrientazo? La única mujer que participó. Se fue en blanco prácticamente. No, se acercó a Temístocles con 2.4% frente a un 2.8%. Eso debe pensarlo Temístocles Montás. O sea, Marixa Hernández se movió muchísimo y sacó su 2.4. Una mujer, óigame, una mujer que es difícil de encontrar, de llamar, de localizar. Y que tiene un estilo muy peculiar de hacer política. Incluso vamos a decir en este programa que Marixa Hernández ya, es ahí. más guapa que todas esas mujeres que hablan mucho en el PLD. Se tiró. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Ajá. Y usted que sabe de mondongo, como dicen allá en el Cibao, desenrédeme esas tripas. Por favor, ¿cómo es posible uno ganarse el premio? No le digan con qué cantidad. ¿Y en qué lotería? Ellos tendrán que decir quiénes encuestaron. Pero esa es la incógnita, esa es la pregunta. Para precisamente cocinar ese mondongo y esas tripas a que usted hace referencia. Ahora, de lo que yo sí le aseguro es lo siguiente. Que tendrán que emplearse a fondo para igualar o superar al León. Pero mira. Tendrán que emplearse a fondo porque usted sabe cuántos días que faltan. Y todas las encuestas hasta ahora realizadas, ajá, por empresas con mucho prestigio y sin prestigio, le dan un margen bastante considerable de ganancia a Leonel Fernández con relación a Gonzalo. Pero en el Danilín, estamos hablando de un 60% y tanto y Gonzalo rodando con un 30%. Pero en el Danilín, en 27 días lograr eso, hay que ser un mago o como dijo alguien por ahí, me da la impresión que Gonzalo tendrá la necesidad de una varita mágica para cambiar eso. Pero a usted que le gustan tanto... Y en política eso no existe. A usted que le gustan tanto los mondongos, ¿qué? Admita esta tarde aquí, ¿qué? Que hay una lucha entre un delfín y un león. No, un momentito. ¿Eh? Lo que pasa es que los delfines se volvieron aparentemente, y ahí están los datos, los delfines, el patrocinador de los delfines y los delfines también se volvieron como una especie de sardinitas. Mírelo ahí la expresión. Y un delfín no y se y además, puede, un delfín no muchos se puede sonaron mucho como chichihuaos, no encantaron en consecuencia. U otros terminaron, como se ve, póngame señor director, finalmente para irnos a la pausa. Si esta es la realidad. Ahí lo que hay es muchas alitas cortas. Lo único. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Vamos a la pausa. Usted se quedó nada más con esa, ¿eh? A ustedes, amigos y amigas de Punto y Coma. Con Trifolio que nos une por mucho tiempo, una gran amistad y cercanía, y el esfuerzo que yo sé que tú realizas para hacer llegar programas de significativos contenidos que produzcan también visión de nuevas esperanzas, yo no puedo menos que decirle a ustedes, amigos y amigas de este programa Punto y Coma, que realmente los aportes y reflexiones que aquí se producen, le pedimos a Dios que sigan siendo iluminados por la misma sabiduría de Dios para su productor y para su equipo.